Yo, pues, claro. No, mira, no trae la tarima, no. Uno vive con el artista 24/7. Sí. Entonces, hay días que estás de mal humor, estás apurado y no tienes tiempo, no tienes el deseo de tomarte una foto o darle un autógrafo, sin embargo, no lo puedes hacer. Exacto, así sea que estés pasando un mal día, que estés saturado y vienen fanáticos, tú dices, bueno, claro, de alguna manera te debes al público, claro, hay gente que te adora. Sí. Ahora, esa parte ciertamente es difícil porque no te puedes desprender. No, no. Ahora, también esa parte emblemática, bonita, que tú dices, bueno, a pesar de ciertas cosas difíciles, mira, yo rescato esto definitivamente. Mira, mis dos chamos, mis dos hijos, el que tiene 28 años, que acaba de cumplir. El tipo es una estrella, ahorita es el baterista de una banda famosa, anda por ahí, ahorita no sé, está en Texas hoy, entonces le escribí, me dijo, mira, voy para Australia, voy para Asia, o sea. Ay, mira, pero qué maravilla. Y el chiquito acaba de publicar su nueva canción en Spotify. Entonces yo les digo a ellos a veces, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en dejar de hacer esto. ¿Por qué? Digo, bueno, porque ha pasado mucho tiempo. No, eso no es justo. No, eso no puedes dejar de hacer. Eso no es justo. Entonces, ellos me dicen, eso no es justo para tus fans, para la gente. Tú tienes que seguir haciendo esto. Entonces, claro. Es bonito. Y por otro lado, tú no tienes la idea de la cantidad de correos que yo recibo. En Roma, en el 2016, me dicen, hay una muchacha afuera que quiere mostrarte algo. Antes del show. Ok. Entonces, ella quiere pasar y yo, bueno, entre esta muchacha, hola, ¿cómo estaba? En el sufoneta. Entonces me dice, quiero mostrarte algo. Y se abre la blusa. Yo, epa. Pues yo, no, ¿qué pasó? No es lo que tú estás pensando. Entonces, ella en la columna vertebral tiene tatuado. Y si en sueños pudiera volar, yo llegaría hasta aquí. Wow. Y me dijo, la razón por la que yo tengo este tatuaje es que yo le cantaba esta a mi hija de 2 años que se murió el año pasado. Wow. Ay, Dios mío. Eso, o sea, se trata, imagínate, ¿no? Me dices eso y como que se me ahoga el guarapo aquí. Bueno, definitivamente creo que hay mucho que rescatar de cosas emblemáticas, sí, claro, impactantes. Y algo que sí es que tú no vas a poder dejar de ser tú jamás. Tú puedes hacer una pausa a lo mejor en tus presentaciones, decir, me voy a desconectar un rato, que eso también es saludable. Sí. Pero tú jamás vas a poder salir del imaginario colectivo. No, además que es... No solamente quitando el ego, es muy bonito recibir el cariño que tú nunca has visto en tu vida. Sí. Que cuando te ve, se alegra como si ve a un hermano que tiene 5 años no lo ve. ¿Cómo estás? Sí, entonces, oye, y te abraza. Y es cómico porque siempre los shows después de los que termina vienen los autógrafos y tal. Y todo el que quiera un autógrafo, una foto, me cuenta la historia de su vida. Entonces, su relación conmigo. Yo te vi a ti en el año no sé qué, que ella es mi esposa y me casé con ella por tu ocasión. En Canadá, wow, pasó una cosa bonita de una pareja que me dice, mira, nosotros nos casamos por tu canción Química, creo que fue. No, nos enamoramos y nos casamos. Después de 10 años, empezamos a hablar de divorciarnos y separarnos. Y tú tocaste y fuimos a verte, como ya que nos casamos contigo, como para despedirnos. Y cuando vimos que tú cantaste, ya no somos los mismos, nos quedamos mirando y decimos, no vamos a separar. Wow, mira, así es el impacto. Así es el impacto. Es que cuando se escuchan este tipo de situaciones, no se creen. Ahora, yo creo que ya como para ir cerrando, siento que tenemos que hablar acerca de las emociones que uno siente. Pero en este caso usted como artista, porque hemos hablado de lo que sienten otras personas, lo que sienten sus hijos, también de la época, que si se quiere, dorada de la música en Venezuela. Wow. Pero hablar en este momento que quizás esta nueva gira puede ser como ver un álbum de fotos y hacer un recuerdo en un imaginario, y también un imaginario colectivo. El 16, que es el concierto del BOD, que ahora se llama Centro Cultural de Arte Moderno, la Castellana, va a ser un yo me empeñé en hacer este show porque primero es una sala que me gusta mucho porque es acogedora. Segundo, reunir a la familia, pues reunir a la banda que tengo años que no lo veo. Y segundo, eso,
mucha gente me pregunta, ¿tú todavía sigues cantando? Claro. Entonces, bueno, aquí estoy. Por supuesto. Y voy a cantar las canciones que tú quieres escuchar y que todos quieren escuchar. Y va a ser más que un recuerdo de ellos conmigo, mío con el público. Exactamente. Entonces, yo creo que estoy más emocionado que ellos. Sí. Ah, bueno, eso responde a tu pregunta, Teresa. Vamos a recordar, antes de despedir, las presentaciones que tienes. Justamente hablabas del jueves 16 de noviembre, que es aquí en Caracas, en el Centro Cultural de Arte Moderno, que se llamaba Centro Cultural BOD. Todos lo recuerdan, en La Castellana. También el viernes 17 de noviembre. Esto va a ser en Barquisimeto, específicamente en la terraza del Country Club. Obviamente, también tenemos sábado 18 de noviembre en el Humboldt, es decir, podrán disfrutar desde las alturas de tu música. Por supuesto, jueves 23 de noviembre también vas a estar en Caracas, nueva presentación ese 23, y el viernes 24 de noviembre en Lechería Anzuategui, en el Marea Club de Playa. Aquí hice un resumen porque no era justo no mencionar.